no se han movido, como ya pudieron observar, y pues son aproximadamente las 5 de la mañana. Como pudieron observar, hace rato no así lo puse, pero pues grabé mientras me desperté y lo de la alarma. Y pues bueno, amigos, se preguntarán por qué me despierto tan temprano en día de cuarentena, porque pues bueno, ya lo estarán viendo, o sea, no es como que voy a hablar detalladamente sobre eso, pero pues este va a ser un vlog así de lo que había mi día. Y pues ahorita toca hacer ejercicio. No hace tanto frío como otros días, pero pues está fresco, entonces pues me voy a poner, amigos, y grabo un poquito más tarde. Ahorita estoy hablando pues despacio, no estoy en mi cuarto ni nada, estoy aquí como que afuera de la casa, en un cuarto en donde hacemos ejercicio. Y pues espero que me esté viendo bien, porque literalmente no me estoy viendo, estoy grabando con el teléfono en la cámara trasera. Entonces nos vemos más tarde, amigos. Amigos, ahí se ve la luna. No se la estén viendo, pero se ve bien chingón. Ahí está una estrella gigante que siempre está. Y ya no sé qué sea eso, pero bueno. Es una luz, pero esa es la luna. Se ve perrona. A la verga. Amigos, como pueden observar, está todo oscuro. Son... apenas van a dar las 6, yo creo. Y pues el cielo está súper oscuro, no se ve nada. Eso que ven es mi aire, porque pues hace como vaporcito. Pues ya me cansé y encontré esta gorra que dejé ahí en el cuarto. Y la estaba buscando y me tuve que poner otra, pero estaba ahí y ya la encontré. Ahora traigo las dos. Pues nada, amigos. Pues bueno, amigos, también lo ven al revés, pero sigo hablando así porque es muy temprano. Y pues bueno, estoy leyendo este libro, que pues es de superación personal. Bueno, desarrollo personal. Y este me lo prestaron mis primos. Y pues es también por lo que me estoy levantando temprano. Pues estoy leyendo algunas cosas por aquí y ya casi lo acabo. Ya tengo varios tiempo con él, la verdad, pero lo había dejado de leer por lo mismo de la escuela y porque realmente no estaba pues levantándome temprano. Pero pues ahorita ya lo estoy leyendo y pues ya faltan muy poquitas páginas, amigos. Entonces me voy a apurar para leerlo, porque ahorita son que... ahorita, amigos, ahorita son las 6:21, no sé si lo pueden observar, son 6:21. Entonces me quedan 40 minutos para leer. Bueno, voy a leer unos 20, 30 minutos. Y de ahí pues ya empiezan mis clases en línea a las 7. Entonces pues nada, amigos, apurarme porque si no se me acaba el tiempo. Y pues aquí ando, amigos, no me veo, pero... no me veo, amigos, pero aquí estoy. Así que nos vemos más tarde, Lego. Pues bueno, amigos, espero me estén escuchando bien. No grabo desde la mañana y pues ahorita estoy tratando de gritar para que me escuchen bien. Y pues bueno, amigos, creo que el último clip que grabé era de que iba a leer algo así. Ahorita aproximadamente, cuando iba a leer eran como las 6 de la mañana. Ahorita son las 11 de la mañana. Pues bueno, como les dije, mis clases empiezan a las 7. Gracias al señor de las clases, el que es el Diosito. Gracias a Diosito, no he tenido ahorita clases en Meet, ni en, o sea, por así decirlo, en línea, en que me estén viendo en cámara. Entonces, pues eso es un punto a favor de mí, porque nada, me mandan las tareas, bueno, los trabajos, y yo los hago, literalmente los hago, y si acabo... me apuro y los acabo antes de que acabe la clase, pues tengo tiempo para mí, para jugar, para vestirme, para arreglarme, para hacer mi cama, yo qué sé. Entonces a mí me gusta más así. Y pues ahorita hasta el momento no he tenido ninguna clase en línea, son las 11, mis clases acaban a las 2 de la tarde y pues aquí sigo, amigos, haciendo trabajitos y todo esto. Y pues nada, amigos, espero que se queden en este video. Bueno, ya les dije, amigos, son las 11 de la mañana, nada que reportar hasta el momento. Mínimo ya estoy vestido, que es lo bueno. Ahora sí me dio tiempo de vestirme y de peinarme y así, porque luego ni tiempo de eso me da y termino como me levanté en el día, ¿verdad? Así que me voy a probar mis tareas, amigos, y pues nos vemos en un ratito más. No se despeguen del video porque va a estar muy chingón, amigos. Así que, amigos, quédense en este video. ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué más esperan? Aquí les va a aparecer una tarjetita para que se suscriban al canal. Suscríbanse, por favor, porque debemos llegar a los 3000 antes de que acabe el año. Fue una meta que me hice y no hemos llegado ni a los 2000, pero yo confío en que mínimo a los 2500 sí llegamos. Así que ayúdenme, por favor, ayúdenme a cumplir esta meta del año mía.
Y pues no les queda más que compartir el canal, compartir los videos, verlos completos, darles like, para que así YouTube diga, ah, huevo, este video está teniendo buen apoyo, entonces me recomienda, amigos. Así que por favor, ayúdenme a cumplir esa meta que tengo este año. Y pues nada, amigos, ahora sí, nos vemos en el siguiente clip. ¿Qué hola, amigos? ¿Cómo están? El último clip que grabé creo que estaba haciendo mi tarea y ahorita pues ya estoy insultando. Y pues nada, amigos, ¿cómo podía grabar con el teléfono? Bueno, como que ya me acostumbré a la cámara, pero bueno, amigos, aquí estoy. La verdad casi no he grabado en el video, no he grabado mucho, pero voy a tratar de grabar más, amigos, así que pues grabo más al rato. O sea, voy a grabar en todo el día, amigos, y pues vamos a ver qué sale. Ya se me gusta el video, pues lo subo, y si no, pues no. A ver qué sale, amigos, a ver qué sale. Está chingona, ¿verdad? Amigos, ¿cómo están? El día de hoy, amigos, es un nuevo día. Es como un día después del video grabado. Y pues bueno, en este video como que tenía sueño porque literalmente como que pues de que tenía que leer en silencio y así todo con sueño, amigos. Pero el día de hoy me voy a levantar tarde, como todos los días inusuales, todos los días de siempre. Y pues bueno, levantándome a las 5 yo aproximadamente como una... con esta son 2 semanas, pero en la anterior descansé 2 días y en esta pues ya descansé hoy. Y pues bueno, me levanté, desperté como a las 10 y perdí clases. Bueno, no perdí clases porque creo que ni hubo, pero pues tengo que hacer trabajos, se me juntaron ahorita y pues tengo que hacerlos. Entonces pues ahorita estoy más feliz porque pues no sé, aunque tengo cosas que hacer, muchas cosas que hacer, y como que mi tiempo está más recortado porque me levanté tarde, me siento feliz, amigos, me siento pues bien, amigos. Y dije, bueno, vamos a grabar. También depende del día. Ayer estaba como que... así fue ayer, sí fue ayer. No, fue antier, amigos. Estaba como que un poquito así como de qué voy a hacer, tengo que hacer el video, y pues hoy no tengo nada de preocupación más que la escuela. Entonces pues nada, amigos, ahorita ando bien pinche feliz y... ¡Wey! ¡No! ¡Wey, sí, wey, no! Creo que debí de haber grabado el video hoy, pero bueno, ya tengo algunos clips y creo que está buena. Bueno, los clips, entonces ahorita le meto con más actitud, más ganas, acá bien perro chingón. Y pues nada, amigos, espero que les haya gustado bastante este video. Denle like, compártanlo, suscríbanse. Ya saben, ayúdenme a llegar pronto a los 3,000 suscriptores. Y hasta la próxima. ¡Sayonara! Anoche yo comí pecado. Canciones felices, sí, güey. Anoche yo comí pecado, güey. Anoche comí pecado, mucho pecado. Canciones felices.com. Ya saben, visítenos. Ah, no manches, güey, no manches. No manches, güey. Anoche comí un chico y pescaron a ver. No manches. Ah, no manches. A huevo, güey. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ah, no manches. No mames, güey, soy la mamada. Soy la mamada, güey, no mames. Ah, no manches. No manches. No manches, güey. Amigos, si reconocen esa voz, ya saben, coméntenme aquí abajo. Coméntenme. ¡Ah, no manches, güey! ¡No manches! No mames, estoy gritando, creo que me están escuchando todo el mundo a la verga. Ahora sí, ya me voy, amigos. Adiós.